Now, the states are working a scholar throughout the world, the most respected wanted it brought back to the states. I did that Now, the states are working it out. If you look at Ohio, it was a decision that was it was a, an end result that was a little bit more liberal than you would have thought. Uh, Kansas, I would say the same thing. Uh, Texas is different, Florida is different, but they 're all making their own decisions right now. No general got fired for the most embarrassing moment in the history of our country, Afghanistan, and saw that he said. You know what? I think we're going to go in and maybe take my. This was his dream. I talked to him about it. His dream. The difference is he never would have invaded Ukraine. Never. Just like Israel would have never been invaded in a million years by Hamas. You know why? Because Iran was broke with me. I wouldn't let anybody do business with them. They ran out of money. They were broke. They had no money for Hamas. They had no money for anything. No money for terror. Eligible for what I've been able to do with the uh, with, with, with the COVID. Excuse me. With. Um, dealing with everything we have to do with, uh, look, if... ser 24 hours antes Joe Biden lo veíamos así y 24 horas después lo viésemos así? I'm serious. failing, I don't know a president wouldn't trade places with America in a heartbeat. He's dead wrong. America's not a losing nation, America's winning as i stand here today i can honestly say i've never been more optimistic about America's future in my whole career we just have to remember who we are we're the united states of america america bows to no one no one no one ever okay and el mismo acto tras verle con esa energía acabará así Robert v, Robert, wade was a beautiful thing <laughs> Tal vez lo que le den de comer o lo que le inyecten tiene una duración y, bueno, puede lo que puede y al final sus efectos desvanecen y se ve el verdadero Biden, porque no me cabe otra interpretación a estos desconcertantes eh, eh, cambios, ¿no? En su ánimo, en su fuerza, pero también es cierto que, que duda cabe de que así. Un presidente de un país como es Estados Unidos difícilmente va a poder estar a la altura durante los próximos cuatro años. Venga, quédate conmigo en este vídeo porque lo que vamos a hacer es repasar las mejores jugadas del debate Trump, Biden, Biden, Trump y bueno, extraeremos nuestras conclusiones, veremos si qué es lo que podemos extraer. Así que venga, no te lo pierdas, vamos allá. Así es, el recorte que has visto es el único que yo he visto hasta el momento sobre el debate de Biden-Trump, Trump-Biden. Eh, lo que he estado viendo básicamente son análisis y conclusiones que se han extraído. Estoy muy, muy alineado, bastante alineado. Eh, podría decirte el 99,99 ,99 periódico por cien eh, con la visión de Rubén Gisbert, que dice que básicamente eh, Joe Biden. Eh, este debate se ha hecho para que Joe Biden eh, quede dejado solo, expuesto ante los acontecimientos y que eh, la comunidad demócrata de Estados Unidos tome conciencia de que así no va a poder ganar y que este debate se ha hecho con tiempo suficiente para que se formule una alternativa, que quién sabe quién será. Se habla del eh, presidente, el, eh, digamos, el manda más de la cadena Hyatt Hoteles porque tiene un propietario, básicamente, que es un perfil a lo Trump, pero demócrata, eh, lo cual podría luchar contra Trump con una visión bastante eh, económica de, de lo privado, de, de, de entrar en, ese, en esos argumentos en lo que eh, a la gente le gusta mucho Trump, incluso restar votos así del... Eh, de los republicanos, pero también existe la posibilidad de ir a alguien con un, eh, con un perfil más ideológico, eh, que mueva las masas en plan Michelle Obama, que podría ser, o Kamala Harris, que podría ser más continuista respecto a Joe Biden. No sé en qué elegirán, a qué se dedicarán, a qué es, por qué se decantarán los demócratas, pero sí que es un hecho irrefutable y que creo que ha quedado patente incluso para lo más, eh, ciegos defensores de Joe Biden que eh, así no va a poder luchar contra Donald Trump. Tan es así que, por lo que estaba escuchando, se ha visto en el debate un Donald Trump muy tranquilo, muy comedido, eh, muy eh, dentro de los boundaries, es decir, de las líneas de lo que puede ser una persona moderada y que esto claramente lo que haría sería restarle voto a los demócratas, a captar precisamente esa base de votos de, de, de personas que están dispuestas a, a, a cambiar según eh, la situación que no están ideológicamente enfrentados y polarizados y claramente un personaje como biden que lleva a trump que no le saca de quicio a trump que no le hace salir de las líneas que no le hace parecer ultra desde luego lo que podría hacer es convertir en trump a trump en un candidato bastante eh, comedido, bastante tranquilo, bastante amigable, friendly y por tanto restar voto a los demócratas. Es decir, que el, los demócratas se están, eh, eh, se están exponiendo realmente a una debacle electoral como nunca pudo haber sido en Estados Unidos. Y piensa que las victorias en la presidencia de Estados Unidos siempre se han jugado casi siempre en un margen de un par de puntos, no más, ¿no? Y fíjate que esa gran diferencia electoral eh, de que, que te acabo de comentar, que siempre se ha movido en un par de puntos, por primera vez es tan sumamente eh, diferenciada. Fíjate aquí la famosa encuesta, ¿quién ha ganado el debate? Y fíjate, tenemos 33%, 67%. Es ¿eh? decir, ha sido prácticamente abismal la diferencia entre Trump y Biden. Por tanto, en fin, yo creo que todo esto ha servido para que en la comunidad demócrata se eh, despierte la conciencia de que eh, así con Biden no van a ir a ningún lado y que más vale eh, depositar el hacha de guerra interna, ¿no? Esa lucha sintestina que pueden estar entre las distintas corrientes demócratas, porque es mejor que gane uno, eh, sea cual fuere, a que gane Trump, ¿no? A que gane los, los adversarios. Yo creo que básicamente esta ha sido la función de este debate. Estoy bastante alineado, por tanto, con Rubén Gisbert. Y bueno, esto es lo que yo he podido eh, descubrir eh, escuchando los análisis. Pero vamos ahora a los datos. Vamos a analizar si realmente se ha visto un Biden tan desorientado. De momento, tal como lo hemos visto en este primer recorte, parece un niño al que le dan un refuerzo positivo, aunque la haya fallado simplemente para generarle una mayor confianza, pero que básicamente... Eh, se parece más al show de Truman, ¿no? Se parece al protagonista del show de Truman, donde tiene a toda una serie de eh, protagonistas que son comparsa de un show que es más grande que él y que él prácticamente ni siquiera se está dando cuenta que es parte de ese show. Queda patente también... De que Joe Biden hasta el momento no ha sido el presidente real de Estados Unidos, que detrás de él hay otras personas que tienen el mando, porque no puede una persona en esas condiciones tener la responsabilidad de tomar decisiones sobre una guerra, sobre si apretar o no un botón nuclear. En fin, queda evidente que Biden hasta el momento, en los últimos tiempos, se ha quedado como testaferro de una élite de mandatarios que están gobernando en la sombra y que les ha venido muy bien, muy cómodo a esos mandatarios para gobernar desde atrás, sin exponerles, sin exponerse. Pero que llegados a este punto, estos mandatarios tienen que iniciar a hacer un análisis de conciencia y tal vez no empujar en exceso, contratando de exprimir el limón hasta la última gota, porque se arriesgan a quedarse directamente sin limón. ¿A qué? Toda la, la cosecha de limones se la lleve Donald Trump, ¿no? Y a mí lo que me hace pensar todo esto es que estas personas que han estado gobernando desde atrás, desde la sombra, moviendo los hilos del de fantoche de Biden, se han aferrado tanto al poder que no quieren soltarlo. Que han tomado prácticamente el partido demócrata y que básicamente no quieren irse de ahí, que les viene bien. No soltar a Biden, lo quieren explotar hasta la última gota, hasta la última energía que pueda tener, pero claro, que ahora le puede costar mucho, le puede costar mucho arriesgarse a esto por no querer soltar el poder, porque si no, no se explicaría por qué la mujer de Joe Biden está haciéndole la campaña a ella, está sustituyéndole, ¿no? Quiere decir que ella tiene que estar dentro del clan. No entendemos, no entiendo yo si es la familia, si son otros intereses políticos, pero fíjate, porque de otra manera no se justifica que la mujer de Biden dijera esto. Es lo más importante. Lo amé desde el comienzo. Vi en él el mismo personaje que veo en él hoy. Y aunque haya enfrentado tragedias inimaginables, su optimismo es indauntado. Así que voy a repetir esa palabra. Está básicamente hablando de lo bien que trabaja su marido, de su optimismo, de todas las tragedias que ha sabido, de las que ha sabido reponerse, etc. Pero es ella que está hablando. Son otros los que ahora mismo que llegamos a la campaña y se tiene que exponer Biden, están ocupando minutaje, restándoselo a él porque él no puede. Hay más. You saw last night on the debate stage was Joe Biden, Donald Trump told lie after lie after lie. Dice lo que viste ayer anoche en el escenario del debate fue al Joe Biden, como al mejor Joe Biden, ¿no? Y, y él dijo la verdad, mientras que Trump dijo mentira tras mentira tras mentira. Pero fíjate, esa energía la tiene que transmitir J. Biden, su mujer. Y aquí una más. Este momento, estos, estos no tener, right now, Ante lo que se está enfrentando el mundo, algo así puedo haber entendido, no hay nadie a quien preferiría tener sentado en el despacho oval en este momento, que no sea mi esposo, ¿no? Fíjate cómo con esta palabra, Jill Biden deja muy claro que hay una corriente dentro del Partido Demócrata que no quiere soltar a Joe Biden, que le viene bien que siga siendo Joe Biden el candidato, porque posiblemente a través de Joe Biden puede gobernar y puede manejar el poder por encima de cualquier otra opción que llegue a liderar el Partido Demócrata, ¿no? Eh, y yo creo que es esto lo que está ocurriendo, ¿no? Que en el fondo hay algunos que no quieren soltar a Joe Biden porque le viene bien que siga gobernando, porque posiblemente también es cierto que en la medida en la que no gobierne, puede que salgan perjudicados. Quién sabe si incluso se exponen a algún tipo de demanda, algún tipo de eh, acusación de delito, etcétera, etcétera. Es curioso. Pero qué duda cabe de que lo que hemos visto es que una persona así no solo no puede gobernar, no solo no puede gobernar el mejor o el país más poderoso todavía del mundo, sino que podría precisamente por ese poder que tiene eh, llevarlo al, al desastre, ¿no? Y que, bueno, en el fondo hay quien quiere exprimir el limón y no lo quiere soltar hasta la última gota. Pero ahora sí, vamos a ver las mejores jugadas, vamos a ir al dato, vamos a observar realmente el comportamiento y vamos a extraer conclusiones, a ver si es realmente así. Tenemos este, este post, se ve un Biden realmente deteriorado, con la mirada perdida. Vamos a ver qué dice. Fíjate cómo tartamudea, cierra los ojos, ¿no? Fíjate cómo le mira Donald Trump, eh, totalmente desconcertado. ¿eh? Tan es así que la respuesta de Donald Trump ha sido, realmente no sé lo que dijo al final de la frase, no creo que él siquiera sepa lo que dijo tampoco. Pues fíjate, ¿no? Como con una... De una forma muy educada, es que Trump no ha tenido ni siquiera que ir a, sobre las líneas, ¿no? Pues se ha quedado como. Es que con, una, con un adversario como Biden actualmente, eh, Trump quedaría como el moderado, ¿no? Entonces, yo creo que aquí los demócratas necesitan salir. Lo más probable es que, eh, repito, aquí tenemos una gran, un gran debate interno dentro de los demócratas. Vamos a un perfil tipo Trump para luchar de hombre de negocio a hombre de negocio y que sobre todo pueda sostener una campaña electoral que básicamente se, se basa en fondos privados, o vamos a lanzar a mujeres, Kamala Harris, Michelle Obama, que por ser mujeres, incluso Michelle Obama por ser negra, bueno, Kamala Harris también por ser afro, pueden arrinconar de manera ideológica a Donald Trump. Hacerle pasar como un misógino, hacerle pasar como racista. Vamos a ganar la batalla ideológica o vamos a ganarle a Trump sobre la batalla ideológica, aún sin tener quizás las dos suficientes fondos privados para sostener sus campañas electorales. Por tanto, vamos a hacer una campaña electoral sucia o vamos a buscar un candidato que sí puede sostener una campaña electoral y que, pero claramente pierda esa digamos, eh, ese voto eh, cautivo de todos los colectivos ideologizados ¿no? que, que podrían dar soporte a los demócratas. Yo creo que en eso están los, eh, eh, ¿cómo se dice?, los, eh, eh, los razonamientos, ¿no? En eso está ahora mismo el debate dentro de los demócratas. Y también hubieron momentos de confusión, por ejemplo, cuando Trump...

Insulta a, a, a Trump diciéndole que es un tonto y un perdedor y Trump prácticamente es que ni entra al trapo, fíjate. To y fíjate aquí cómo le mira Joe Biden a Trump cuando Trump dice que cada vez que Zelensky viene aquí, la administración Biden le suelta, le regala 60 mil millones ¿no? de dólares.

Y en el fondo, Donald Trump, yo creo que sabe de esto. Sabe que hay alguien que está maniobrando detrás de, de Biden y que quiere que siga Biden para ellos seguir eh, gobernando desde la sombra. Porque fíjate lo que dice. Joe, nuestro país está destruido. Como tú y yo estamos aquí y gastamos mucho tiempo en este debate. Esto no debe ser un debate. Él es el mejor presidente. Él dijo eso sobre mí porque lo dije. Pero, look, él es el mejor presidente en la historia de nuestro país. Dice que esto yo ni siquiera debería ser un debate. Eh, tú eres el peor presidente que hemos tenido en nuestro país, pero fíjate que no habla de esa conspiración. Es curioso, podría soltarlo, pero no lo dice. Pero sí que está dejándolo, además con mucha tranquilidad diciéndolo, que no, 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 no puede seguir así adelante. Lo que pasa es que en lugar de maniobrar con esa conspiración, Biden, eh, Trump, eh, lo que hace es salirse con algo totalmente extraño, diciendo que. Eh, Biden is un emisario de China ¿no? es una persona maniobrada por China: Fíjate. We now have the largest deficit in the history of our country under this guy. We have the largest deficit with China. He gets paid by China. He's a Manchurian candidate. He gets money from China. We have, so I think he's afraid to deal with him or something. but do you notice he never took out my tariffs? Finish up Recibe dinero de China. No sé, a lo mejor esas élites que maniobran detrás están en relación con China. ¿Por qué no? Y fíjate también cómo los gestos de Biden cambian repentinamente, desde la risa, sonrisa perdida, a de repente quedarse, pues, como congelado, ¿no? Fíjate. He's destroyed our country. Now all of a sudden he's trying to get a little tough on the border. He came out came out with a, a nothing a nothing deal and it reduced it a little bit, a little bit, like this much. It's insignificant. He wants open borders. He wants our country to either be destroyed or he wants to pick up those people as voters. And then we're going to be able to do that. Sin añadir una sola palabra. A la vez, es uno de los vídeos más efectivos que he visto. Es inhumano hacer que Biden siquiera se presente. Bueno, por favor. Making sure that we're able to make every single solitary person uh, eligible for what I've been able to do with, the, uh, with, with the COVID. Excuse me, with um, dealing with everything we have to do with. Uh, look, if we finally beat Medicare. we find them, we're trying to housing for black americans. the impact of on the, the choice, the idea that they're going to, i'm like, not proposing that everybody, they pay, the millionaires pay 1%, 1%. so no one after. I, I... mira las expresiones de. tú, tú, imagino que tu, tu atención se habrá ido a, a joe biden, pero mira las expresiones de donald trump. Es, Tremendo la perplejidad de Donald Trump mirando a la izquierda, a la derecha, como en una situación de espera, desconcertado, diciendo, pero de verdad, ¿qué decir? Como un, un luchador que hasta incluso se encuentra incómodo teniendo que luchar contra alguien que sabe que si le va a dar un puñetazo lo revienta, ¿no? Eh, eh, Trump está totalmente desconcertado. not not raise the cost of Social Security for anybody. I, mean, I got my handicap, which when I was vice president, down to a six, and wants to get away with get rid of the ability of Medicare to, uh, to, for the ability to, for the us to be able to negotiate drug prices with the big pharma companies. I, what I'm going to do is fix the taxes. For example, we have a thousand trillionaires in America. I mean, billionaires in America. No one was hurt.

la gente sintiera lástima para Joe Biden. Sintiera lástima y que de alguna manera, a través de esta lástima, entre los demócratas se dejaran las peleas internas y los demócratas hagan piña entre ellos con el fin de unirse para luchar contra Trump. ¿no? Trump se va a encontrar muy cómodo y, repito, Trump va a ganar esto, sobre todo, ganar una imagen que nunca ha tenido esa imagen de persona extremadamente friendly, porque da tanta lástima, ahora entiendo yo, cuando Georgia Meloni fue con esa dulzura a recogerle, ¿no? ¿Por qué? Porque si te acercas a Joe Biden, lo que ves es un hombre que necesita ayuda, que necesita mmm, cariño, ¿no? Que despierta cariño, pero que ya no tiene esa posibilidad de pelea, ¿no? Es, es como ese león moribundo, ¿no? Que, eh, quizás va buscando ya alejarse ¿no? de la manada para, para ya buscar su. Eh, su reposo, ¿no? Para siempre. ¿no? Eh, esta es la conclusión que yo puedo extraer de estos recortes. Eh, claramente eh, ha habido mucho más del debate. Pero sobre el debate, sobre todo para analizar cuál es la posición de Trump y cómo Trump está apareciendo. Si se sigue así, Trump va a parecer una persona. Eh, eh, mucho más moderada de lo que quieren hacer parecer los, eh, los demócratas. Sobre esto lo vamos. De esto vamos a tratar en otro vídeo para no hacer esto muy largo. De momento nos quedamos con esto. Y bueno, cuéntame qué es lo que te ha parecido. Si coincides en esta visión, si coincides en que esta puede haber sido la intención de eh, los demócratas de buscar este debate ahora. Eh, en fin. Te estaré esperando en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo dale a like, si crees que puede interesar a otras personas compártelo, si no estás suscrito, suscríbete al canal, suscríbete y seguiremos analizando la actualidad con el fin de extraer los mejores análisis usando la psicología ya donde es posible para traer conclusiones que vayan un poquito más allá de los datos espurios, de lo obvio que te enseñan los periódicos, los medios de desinformación. Con esto es todo, un beso, nos vemos en el próximo vídeo.